Hola a todos y bienvenidos a un video más de Teorías de los Comentarios, en donde elijo algunos de los comentarios más interesantes de mis videos y doy mi opinión sobre ellos. En esta ocasión no voy a abordar temas que no hayan aparecido en el anime, así que este video estará libre de spoilers. Vamos a comenzar con una teoría bastante interesante de Doppelganger. Me gusta pensar que la droga que toma Black Maria con su pipa es la que le permite adoptar esa forma híbrida y que esta tiene toda una historia detrás. Por ejemplo, ya todos sabemos que Queen es de hecho un pervertido y un bastardo que le gusta mucho ir con geishas, y que Black Maria es la directora del Distrito del Placer en Onigashima. Así que puedo imaginar a Queen estando incontables horas en dicho distrito, conversando y quién sabe qué más con Black Maria, así que en una de esas ocasiones, y para congratularse con Black Maria, Queen le ofrecería una droga que no solo modificaría su forma híbrida, pues él sabría que Black Maria la odia, sino que le brindaría habilidades especiales como tela de araña extremadamente inflamable y la particularidad de crear ilusiones. Pero también haría de esta droga algo no permanente. Así se aseguraría de que Black Maria siempre fuera amable y atenta con él, pues necesitaría de Queen para mantener el abastecimiento de droga y por eso siempre la vemos fumando. Creo que desde que supimos del SBS del volumen 100 que Black Maria alteró su transformación Zoan con alguna sustancia, pensamos en Queen como el que creó dicha sustancia. Pero esta idea me agrada, porque le da un sentido al por qué Queen accedió a esa petición. No estoy seguro de que Oda vaya a profundizar en el futuro, en el pasado de los miembros del Tobiropo, pero me parece que sería interesante conocer más sobre ellos en algún SBS o Vibrecard. Bradley Conner pregunta: luego de la muerte de Shirohige, se dice que el tatuaje de su espalda no cuenta con ninguna herida, ya que en toda su vida como pirata jamás tuvo una retirada. ¿Luego del incidente de God Valley no se habrá retirado? ¿O será que únicamente se cuenta su vida como capitán pirata? Creo que a lo que se refería el narrador en esa situación es que él nunca huyó de una batalla. Pero en mi opinión, siempre he pensado que el incidente de God Valley terminó con la muerte de Rocks y después de eso, ambos bandos accedieron a retirarse del lugar. Por lo poco que nos han dicho de los piratas Rocks, me parecería que no eran muy leales entre sí. Así que no veo a Barba Blanca, por ejemplo, intentando vengar la muerte de su capitán. Marlon André dice: ¿qué arma ancestral era la que poseía Roger? Yo creo que Urano. Esto lo digo porque Shiki confirma que Roger consiguió un arma ancestral. Creo que aquí es importante analizar exactamente lo que se dice en el capítulo 0. Pues Shiki menciona específicamente que él sabe que Roger conoce la ubicación de un arma ancestral, pero en ningún momento dice que dicha arma está en su poder. Sabemos que Roger fue a Skypiea y averiguó los detalles del arma ancestral Poseidón, pero eso fue después de la batalla con Shiki, así que esa arma no era. No tenemos ninguna pista de que Roger fuera a Arabasta y leyera el Poneglyph de Plutón, así que para que Roger supiera de esa arma tendría que haberse enterado de otra forma. Por ejemplo, si Tom le contaba sobre los planos, pero dudo que ese fuera el caso. Y eso nos deja claro con Urano, arma de la cual no sabemos absolutamente nada. Y tal vez Oda se la esté guardando porque justamente su localización e historia van a tener que ver con el pasado de Roger. Mayada comenta con respecto a mi video sobre conceptos poco utilizados o abandonados en One Piece. Yo agregaría la Buster Call, algo que fue punto central de un arco y que se volvió tan olvidable. ¿Sería capaz una Buster Call de causar algún daño sabiendo cómo la escala de poder se fue al demonio? Me parece interesante esta observación, pues en Enies Lobby vimos el devastador poder de una Buster Call, pero en efecto, ahora con la escala de poder actual, es difícil pensar en que esta operación de la marina sea tan peligrosa como se nos dijo. Difícilmente veo a una Buster Call siendo capaz de oponerse, por ejemplo, al poder de un Yonko. Solamente la Gura Gura no Mi puede destruir una isla en cuestión de segundos. No sé si veremos de nuevo una Buster Call en One Piece, a menos que, ¿será que la investigación de Vegapunk tenga que ver con una Buster Call más poderosa? Jaume BB dice: yo creo que Edward Weevil debería ser cazarrecompensas, siendo él que persigue grandes piratas. Creo que esto tiene sentido, pues Weevil se ocupó de derrotar a todos los piratas que formaban la tripulación de Barba Blanca. Dado que Weevil era un Shichibukai y los piratas de Barba Blanca tienen recompensas, aunado a que Miss Bakin parece estar muy interesada en el dinero, no me parece nada descabellado que Weevil y Bakin hayan hecho una pequeña fortuna entregando al gobierno a todos esos piratas.
Recordemos que los Chichibukai antes de su destitución podían cobrar recompensas de los piratas que atraparan. Osmar Díaz menciona otro concepto poco usado en One Piece en el presente, los Dials de Skypiea. Realmente me gustó el concepto de tan interesantes objetos, he esperado que los sigan usando, pero creo que no ha sido así. Es cierto, a pesar de que son objetos que se encuentran exclusivamente en las Islas del Cielo, después del salto temporal las cosas cambiaron. Brook se hizo famoso vendiendo sus canciones en la forma de Tone Dials, y Oda menciona en un SBS que el uso de Dials se hizo más popular en el Mar Azul en esos 2 años, pero con excepción de los Tone Dials nunca vimos otros Dials usados con frecuencia. Creo que hubiera sido bastante entretenido ver más aplicaciones de esos objetos en el Mar Azul, así como los Dendenmushi, que con el pasar del tiempo aparecen más, y con más variedades y usos. Conker Nava dice: Garp será el experto del Rokushiki más Haki del Guerrero Supremo. Este comentario me agrada bastante, porque hay que recordar que Garp es un marín, y por lo general hemos visto que los marines suelen incorporar técnicas del Rokushiki en su estilo de pelea. Garp, siendo un peleador prodigioso, bien podría haber aprendido el Rokushiki en su totalidad, incluso tener acceso al Rokuogan y usarlo de formas mucho más innovadoras y poderosas que personajes como Lucio. Y haciendo uso del Haki, es probable que Garp nos muestre un estilo de pelea único y devastador. En lo personal, me gustaría ver más personajes usar el Kamie y el Rankiaku. La idea de Garp como experto en Rokushiki y a la vez capaz de usar Haki del Rey Conquistador me parece bastante buena. Y aunque Garp no tuviera ese estilo de pelea, espero que algún personaje de One Piece sí use este concepto. Tal vez algún miembro del CP0 o incluso el almirante Ryokugyu. Hasta aquí las preguntas de hoy. Espero que te haya gustado el video y si es así agradeceré mucho tu like. Como siempre, no dudes en escribir todas tus preguntas y teorías en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buzo, David Ginas, Darian25, Luis Mira, Miguel Pérez, Yoyo, Iván, Miguel Cuda, Gibran Villa, Soy Dani Barrios, Brian JRC, Jerónimo Angiolillo, Agustimo, Mitus404, Mr. Don Luffy, Natorrin, César Omar, Tiago Suárez, Terre Segundos, Cristian Leyes Bacandás, Osmar Díaz, Andrés Miñán, Mr. Hugo, Pancho López, Adán Álvarez, Víctor Vasos, Armi, Ezequiel Martínez, Jof Kun, Alejandro González, Chico Trueno, Nomad, Gabriel Cracher, Federico Juárez, José Alarcón, González de Mario, Ciel Aguirre, Osep D, No Se Llama, Ojaradud, Tomás Troncos, Crazy Ley Zagate, Adrián Duarte, Lucas Núñez y Jox Blood. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.